Buenas noches. Y en nombre de la Conferencia del Norte de California, me gustaría darle nuevamente la bienvenida a esta conferencia de otoño. El tema de esta conferencia es Comprad de mí, donde estudiaremos el mensaje dado a la Odisea en el tercer capítulo de Apocalipsis. Esperamos y oramos para que usted sea bendecido por los mensajes que han sido preparados para esta conferencia. En este momento cantaremos nuestro himno de la conferencia y luego les daremos unos momentos desde donde sea que estén mirando para orar, solo o con su familia. El último mensaje de nuestra serie se titula Que puedas ver y será presentado por nuestro hermano Ever Fountain. Esperamos que este mensaje lo bendiga y le ayude a ver nuestra gran necesidad de Cristo. ¿Qué significa ser ciego? ¿Cómo podrían explicarle exactamente a un niño qué es ser ciego cuando ellos nacieron ciegos? Cómo pueden explicarle el mundo o describir el mundo a este niño sin usar colores? ¿Será que esa persona o que este niño conoce que son ciegos? ¿Sabe que son ciegos? ¿De sus limitaciones? La única manera que ellos pudieran darse cuenta de que son ciegos es si ellos pudieran ver con sus ojos o pudieran haber visto en algún momento en su vida. Alguien que nació en esta condición no sabe. La diferencia o algo diferente de, de esta realidad. Entonces, esas personas viven en esta condición, no sabiendo que hay una manera diferente para vivir. No tienen ninguna idea de lo que se están perdiendo y lo que significa el poder usar sus ojos para ver el mundo a su alrededor. ¿Ustedes pueden ver claramente? ¿Están abiertos sus ojos? En Salmos 51.1, el rey David escribe, Yo he sido concebido en, en iniquidad y en pecado. Todos hemos nacido en este mundo con una tendencia natural hacia el pecado. El problema es de que estamos ciegos a este hecho. Esa es nuestra condición natural. El no podernos dar cuenta de nuestra condición. No es esta la, la voluntad de Dios. Él quisiera que todos nosotros nos demos cuenta de nuestra condición y verlo a Él que tiene el poder de abrir nuestros ojos. Había tres hombres que decían que podían ver. Cada uno de ellos tuvo que ser colocado en una posición de oscuridad para poder recibir su vista. Jonás tuvo que ser tragado hacia las tinieblas para poder darse cuenta de su condición. Y ahora, viendo la luz verdadera, fue a la misión que Dios quería que le hiciera desde el principio. Sansón, enseguecido por el amor a sí mismo, tuvo que ser despojado de sus ojos. Y el resultado fue un arrepentimiento completo y el deseo de hacer lo que era necesario para corregir sus fallas pasadas. Saúl, enseguecido por la justicia de Cristo, se le permitió que él estuviera en esa condición por tres días. Y ya después, saliendo de, sus, de su ceguera, él se volvió uno de los más grandes evangelistas que este mundo ha visto. Entonces, mis queridos amigos, Dios los está llamando, te está llamando a ti para recibir esta vista que Él está ofreciendo. Apocalipsis 3:18 dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. ¿Por qué colirio? ¿Qué es exactamente este colirio? ¿Y por qué se le dice esto a la Odisea? En la Biblia Dios es muy específico y Él no hace nada por casualidad. Tiene que haber una razón detrás de todo lo que Él hace. Entonces, un poco de historia acerca de la Odisea. La Odisea era un lugar muy rico, era una ciudad muy rica. El alcance de su riqueza se ilustra por el hecho de que la Odisea fue reconstruida sin la ayuda financiera de Roma, después del desastroso terremoto del año 60 después de Cristo. La Odisea se ganó su riqueza en la industria textil, en la producción de lana negra y en la industria bancaria. Y eso lo de, leemos en el diccionario bíblico de Homer. La Odisea también era conocida por su escuela de medicina, específicamente la escuela de oftalmología, que inventó una NARD especial para el tratamiento de los oídos y un, una visión de los ojos. Hay otro punto muy interesante de la Odisea, y es de que la principal debilidad de la Odisea fue su falta de suministro de agua. Esta necesidad se cumplió trayendo agua a seis millas al norte de lee a través de una cisterna o un sistema de tuberías de piedra. Y la agua transportada, lo decía, a través de estas tuberías era tibia para el momento en que llegó a la ciudad. Esa es la única parte en la Biblia que menciona el colirio. En ninguna otra parte en la Biblia van a encontrar esta palabra. Esa es la única circunstancia donde se es usada este 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 término y es usada para relatar un mensaje a unas personas que lo usaban regularmente este ungüento. Entonces, pero qué es el colirio? ¿Qué es exactamente a lo que nos referimos aquí? Es un tipo de ungüento. ¿O una cataplasma es una es una crema o algo que es aplicado a los ojos especialmente aquellos afectados por alguna enfermedad. Entonces es una cura para algo que tiene específicamente que ver con los ojos. Y en la sociedad de hoy tenemos medicinas que pueden ser usadas para eso se llama el colirio y algunos de ustedes que están en la profesión de medicina lo pueden reconocer o lo reconocen porque ustedes mismos lo han usado pero para los que no lo conocen es una es un es un ungüento para los ojos y de dónde viene este ungüento cuando vemos a la palabra griega para este ungüento nos dice qué es exactamente. Lo tienen aquí en la pantalla y cuando lo comparamos con la palabra colirio que se encuentra aquí en la Biblia, encontramos algo fascinante. Vemos que es lo mismo. Ambas significan lo mismo. Entonces, podemos entender lo que realmente es el colirio. Y aunque no es mencionada en otras partes de la Biblia, ¿será que fue usada en alguna situación? ¿Fue aplicado en alguna persona para ayudarles en alguna, algún tipo de, de curamiento? Pero antes de entrar en eso, quisiera que pasemos unos momentos para entender ¿Cuál era el propósito de la misión de Cristo. Se nos dice en las escrituras cuál era la misión de Jesucristo. Cuando Él mandó un mensaje de calma a Juan el Bautista que estaba en la prisión esperando su ejecución, Jesús le dijo a los discípulos de Juan que le contaron, que le contaron lo que ellos habían visto. ¿Y qué es lo que vieron? Lo encontramos en Lucas 7. Versículos 21 y 22. Nos dice ahí, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo a Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto es lo que debía confirmar la fe de Juan en Jesús, aquel que había sido enviado. Los milagros maravillosos que él había realizado. Y de igual manera, para nosotros, ¿cuándo exactamente podemos ver a una situación? en la cual Jesús vivamente demuestra su divinidad a la humanidad. Para este ejemplo podemos ir al libro de Juan, capítulo 9, y comenzamos en el versículo 1. Jesús y sus discípulos acababan de asistir al, al festín de, de las cabañas, y al salir de ahí, Dice que Jesús pasó y vio a un hombre que estaba ciego de nacimiento. Este hombre había nacido ciego, tal vez él no participaba de este festín, y aunque él participaba, tal vez no sabía visualmente lo que estaba sucediendo. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y es interesante de que ellos están hablando delante de este hombre como si no pudiera escucharlos. Y Jesús les dice, ni él ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios fueran hechas manifestas a través de él. ¿Y qué hace? En el versículo 6 nos dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Tal vez es algo raro para nosotros, pero claramente hay un propósito aquí. Jesús siempre tenía un propósito en todo lo que él hacía. Encontramos este propósito al continuar en esta historia. En el versículo 7 le dijo, ve. Lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto, fue, se lavó y regresó viendo. Entonces Jesús se, se encuentra a este ciego, le unge sus, sus ojos con este, este barro que él había hecho con su saliva y lo manda al estanque de Siloé para que se lavara. Y él hizo esto y recibió la vista. ¿Por qué el estanque de Siloé? ¿Había algo especial acerca de ese estanque? ¿Había algo singular de este, de este lugar? ¿Había algo ahí que podía traerle sanidad a este hombre que no lo podía encontrar en alguna otra parte? Podemos ir a patriarcas y profetas y podemos ver lo que dice aquí que es muy fascinante, nos dice, una vez establecidos en Canaán, los israelitas se acostumbraron a celebrar con demostraciones de gran regocijo el flujo del agua de la roca en el desierto. Nos lleva a la historia de los israelitas buscando agua en el desierto y cómo esta agua salió de la roca. Y eso es tan impresionante para ellos que de ese momento en adelante ellos quisieron conmemorar este evento. Y lo hacían durante la fiesta de las cabañas. Dice: En la época de Cristo, esta celebración se había convertido en una ceremonia muy impresionante. Dice que se realizaba durante la fiesta de las cabañas, cuando el pueblo de todo el país se congregaba en Jerusalén. Durante los siete días de la fiesta, los sacerdotes salían cada día acompañados de música y del coro de los levitas a sacar en un recipiente de oro agua de dónde? De la fuente de Siloé. Entonces, cada mañana de esta fiesta de siete días, los sacerdotes salían con un séquito de personas, y llevaban este recipiente de oro, y lo metían en la fuente de Siloé, llevaban esta agua al templo, y derramaban el agua sobre el altar. Esto tenía un significado muy importante para los israelitas. Y este lugar es a donde mandó Jesús a este hombre, en el séptimo día de la fiesta. Jesús hizo algo muy interesante que dejó una impresión en la mente de las personas. Eso lo podemos encontrar en Juan 7, 37 y 38, donde nos dice, que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto es inmediatamente después de esta procesión que aconteció en el séptimo día. Él reconoce que el pueblo, a través de, de toda esta ceremonia, no han sido satisfechos con el agua de vida. Pero estaba hablando acerca del agua literal. Nos dice en Juan 7:39, esto dijo acerca del espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Y en esta situación en la cual los israelitas son dejados sin ninguna satisfacción, vacíos, con puras ceremonias, Jesús estaba dispuesto a darle a la gente lo que ellos realmente necesitaban para estar satisfechos, pero ellos no lo, no lo querían recibir. Entonces al Jesús dejar este lugar, esta fiesta, Él se encuentra con un hombre que no podía ver físicamente, pero aún así estaba en gran necesidad y Él lo entendía. Y le imparte a este hombre lo que el resto del mundo no estaba dispuesto a aceptar. Entonces, este hombre que nació ciego, no conocemos su nombre, no sabemos nada de él, solamente que nació ciego. Él obedece el mandamiento del maestro. Él va y se lava en el estanque de Siloé y recibe su vista. ¿Y cuál es el resultado? Sí, recibió su vista, pero ¿cómo percibió esto la gente? Regresa a donde él vivió y sus vecinos están confundidos. Lo ven a él, ven que él puede ver ahora y, y se sorprenden. ¿No es este el que se sentaba y pedía limosnas? Ellos hablan entre ellos mismos. Y dicen, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Yo, yo, yo creía que estaba ciego. Y muchos decían, no, ese no es el mismo hombre. Y otros decían, sí, lo no es. Pero él mismo dijo, yo soy él. ¿Por qué es que no lo reconocen? ¿Por qué es que no saben quién es? Este hombre, será que ahora que él podía ver, él se dio cuenta de que su apariencia no era muy buena y entonces va y se corta el cabello y se arregla. Bueno, ¿Qué iba a saber él de lo que era aceptable en la sociedad de acuerdo a, a la apariencia? No creo que él hubiera cambiado al, alguna cosa. Y sure yo creo que era lo último que le iba a cruzar por la cabeza a este hombre mientras estaba tan regocijado en, en que podía ver ahora. Pero la gente no se da cuenta por qué. Porque, sino había una transformación ahí que no podían ver. Físicamente, claro, había una transformación en sus ojos, pero espiritualmente hablando, había una transformación aún más grande. Y ahora... Las personas ni siquiera lo reconocen porque Él está brillando en la justicia de Cristo porque había recibido lo que Cristo le quería ofrecer al mundo entero. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntan, ¿cómo recibiste tu vista? Y él les contesta, el hombre que se llama Jesús y Solodo me untó los ojos y me dijo, ve lo he, y lávate. Entonces, cuando fui went, y me lavé, recibí la vista. Es interesante notar que actually, Él nombra a Jesús. No sabemos si tuvieron alguna conversación, no sabemos si Él ya sabía quién, quién era Jesús de antemano, antemano pero sabemos que en este momento él sabe, moment, él sabe, Él conoce quién really fue el que le quitó esta carga. Entonces las personas están asombradas y lo llevan delante de los fariseos, lo leemos en el versículo 13. Y los fariseos lo interrogan. Nos dice en versículo 15, entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista y les dijo, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces ellos entran. En esta discusión, en este debate acerca de quién es Jesús, de dónde recibió vista este hombre, hasta llaman a sus padres para que testifiquen si realmente nació ciego o no, porque no le creen. Están encerrados en una cegueza verdad, verdadera, esos fariseos que no podían aceptar la luz por lo que realmente era. Entonces, eventualmente lo interrogan nuevamente. En versículos 26 y 27, luego le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, ya os dije, y no escuchasteis. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? Él les está diciendo, yo, yo ya te dije, yo ya les conté. ¿Para qué me preguntan otra vez? Los fariseos lo querían confundir, querían que cambiara su historia. Pero al haber recibido su vista a este hombre, así también recibió su vista espiritual. Y los ángeles invisibles estaban junto a él, y él estaba parado con firmeza delante de estos fariseos que lo acusaban de mentir. Continuamos leyendo. Entonces le ultrajaron y dijeron, "Tú eres discípulo de él. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero este no sabemos de dónde sea." No estaban dispuestos a aceptar el testimonio de este hombre, tan encerrados en su ceguera que no aceptaban lo que Quería decir este hombre. Leemos en Signs of the Times que, aunque los fariseos discutieron y tergiversaron sus palabras, sin embargo no hicieron ningún intento de dar crédito a la arcilla o a las aguas de Siroe. Recuerden, ellos acababan de hacer toda una ceremonia con esas aguas. Pudieron haber dicho de que había alguna propiedad santa en esta agua y es por eso que recibió vista el hombre, no por causa de Jesús. ¿Pero por qué no hicieron esto? Continuamos leyendo aquí. Podían, no podían dejar de asombrarse por la maravillosa obra que había hecho. Sin embargo, estaban más que nunca llenos de odio, porque este fue un argumento muy convincente de que él era el Hijo de Dios. Imagínense esto. Una nación, un grupo de personas que no estaban dispuestos a reconocer un milagro tan maravilloso, aunque reconocían de que era algo extraordinario y que la evidencia señalaba a Jesús siendo el Hijo de Dios. Tan llenos de odio, tan, tan ciegos, no estaban dispuestos a aceptarlo. Entonces, ¿cómo responde este hombre? El versículo 30 nos dice, respondió el hombre y les dijo, pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que vosotros no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Versículos 31 al 33 nos dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriese los ojos de uno que había nacido ciego. Si ese no procediera de Dios, no podría hacer nada. Los judíos creían comúnmente de que un hombre que nació ciego o alguien que nació en una condición terrible era un resultado directo del pecado y que esta persona estaba siendo castigada por Dios. Entonces este hombre baja al nivel de los fariseos y usa su raciocinio en contra de ellos y ellos se asombran de eso, no saben qué decir, no supieron cómo reaccionar. Pero qué es lo que hicieron? No se miran a sí mismos y dicen, wow, eso es verdad. Realmente tengo que pensar en esto. Versículo 34 nos dice que contestaron, tú naciste sumido en pecado y tú quieres enseñarnos a nosotros. Y lo echaron fuera. No estaban dispuestos a aceptar de que tal vez estaban en lo incorrecto. Ellos nos humillaron a sí mismos. Y no recibieron lo que Dios quería decirles en este momento. En palabras de vida del gran maestro se nos dice que debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que nos lleve a la contrición antes de que podamos encontrar perdón y paz. Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Debemos conocer nuestra verdadera condición. Pues de lo contrario no sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos comprender nuestro peligro, pero si no lo hacemos, no iremos al refugio. Debemos sentir el dolor de nuestras heridas o no desearemos curación. Una persona que nació ciega no puede entender lo que significa esto. La única manera que pueden comprender esto es si alguien, un origen fuera de ellos, les pudiera revelar esta información a ellos, para que pudieran estar conscientes de su condición, de sus limitaciones. Dios está dispuesto a revelarnos a no, cada uno de nosotros nuestra condición. Nos está llamando para que lo veamos a Él, para entender nuestra condición y buscarle a Él y esa pureza que solamente viene de él. Pero el hombre es corrido de, del templo. Él se fue, pero ustedes creen que él estaba triste. No había nada que podían hacer los fariseos en este momento que minimizaría su experiencia, la que acababa de tener con Jesús. Pero Jesús sabe dónde estaba este hombre. Él fue y lo encontró. Y él, y este hombre viene cara a cara, este hombre viene cara a cara con su Salvador, con aquel que le abrió los ojos. Físicamente, sí, pero aún más importantemente, espiritualmente. Y Jesús nos dice en versículo 39, para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven sean hechos ciegos. Él quiere que aquellos que están ciegos, que puedan ver, y aquellos que dicen que pueden ver, para que sean ciegos, así como Pablo, como Sansón, como Jonás, que sean envueltos por la oscuridad por un momento para que puedan entender su condición verdadera, para que puedan entender y en, entonces poder ver. Realmente ver como Jesús quiere que veamos. Algunos de los fariseos aquí nos dice que vinieron a este hombre y le preguntaron, ¿estamos ciegos nosotros también? Y Jesús les dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Él les dice, si realmente estaban ciegos, no tendrían ningún pecado porque un, una persona que, que se siga, ¿cómo pueden ser responsables por algo que ellos no conocen, que no pueden ver? ¿Cómo podemos ser responsables de una norma que ni siquiera conocemos? Por eso los ciegos no son responsables por lo que no conocen, pero cuando profesamos que vemos y aún así actuamos como si no conocemos los mandamientos que están enfrente de nosotros, a los requerimientos que están Enfrente de nosotros nuestro pecado permanece. Porque profesamos, profesamos, profesamos y profesamos que vemos, que conocemos la verdad. Pero de hecho no vivimos ese tipo de vida. No percibimos que estamos realmente ciegos. ¿Será que el hombre ciego reconoció su necesidad? Claro que lo reconoció. Él estaba ahí pidiendo limosnas. Él estaba pidiendo ayuda de aquellos que le podían ayudar. Entonces él reconocía su necesidad. ¿Será que él creía cuando se le dijo por medio de Jesús que fuera al estanque de Siloé? ¿Será que se quedó ahí parado y, y cuestionó, diciendo, ¿por qué me pones esto en mi cara? No, él fue y obedeció. La pregunta es... ¿Reconoces tu necesidad? ¿Percibes tu necesidad? Palabras de vida del Gran Maestro nos dice que hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia, como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios. ¿Ustedes creen? ¿Creen que ustedes pueden ver otra vez? Esa es la pregunta que fue hecha a dos hombres hace mucho tiempo. Y esto está grabado en Mateo 9, versículos 27. Al 30 dice, mientras Jesús pasaba de allí, le siguieron dos ciegos clamando a gritos y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Versículo 28 dice, cuando él llegó a la casa, los ciegos vinieron a él y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que puedo abrir sus ojos? ¿Creen esto? Ellos dijeron. Sí, señor. Y su respuesta es que les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe, os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Jesús les dijo: Porque tú has tenido fe en mí, entonces recibiste tu, tu vista. Si tú tienes fe en Jesús, él es capaz de abrirte los ojos. Lo único que Él pide es que unja sus ojos con su colirio, con su espíritu, con Él mismo, para que podamos ver. Isaías 42, 7 nos revela que esta era la misión de Jesús. Nos dice: a fin de que abras los ojos que están ciegos, y saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que mueran en tinieblas. Conduciré a los ciegos por un camino que no han conocido, y por sendas que no han conocido les guiaré. Delante de ellos transformaré las tinieblas en luz y los lugares escabrosos en llanuras. Estas cosas haré por ellos y no los desampararé. Esto es lo que Jesús quiere hacer por ti él quiere abrir tus ojos él quiere que veas como nunca antes has visto imagínate a este hombre ciego y a esos hombres que fueron curados también capaces ya de ver el mundo que los rodea de entender qué son los colores de entender qué es la arquitectura de entender el mundo que los rodea y lo más importante aún que pudieron hacer esos hombres ciegos es ver a jesús cara a cara capaces de apreciarlo y de seguirlo. ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Es ese tu deseo? ¿El venir cara a cara con tu Maestro? Eso está disponible para ti. Es lo que Jesús quiere para ti, para ser tu Salvador. ¿Lo vas a aceptar? El deseo de todas las gentes nos dice a, a todos los que percibían su necesidad, Jesús les proporcionaba ayuda infinita. Pero los fariseos no confesaban necesidad alguna, como lo vimos antes. Rehusaban venir a Cristo y por lo tanto fueron dejados en una ceguedad de la cual ellos mismos eran culpables. Jesús dijo, vuestro pecado permanece. Si profesamos creer, si profesamos poder ver y aún así actuamos en una manera contradictoria a, esa, a esas palabras, nuestro pecado permanece. Pero aquellos que entienden su necesidad, aquellos que quisieran ir a Jesús y buscar esta ayuda, Él está disponible para ti. Él te dice a ti exactamente lo que tienes que hacer. Él es un Salvador infinitamente. Misericordioso, y te voy a salvar de cualquier tribulación, de cualquier problema. Pero aún más importante, te va a ayudar a vencer tu debilidad. Espero que entiendas tu necesidad, que nosotros como pueblo entendamos nuestra necesidad para no estar en la condición de la odisea. Que podamos aceptar a Jesús para que podamos ver nuestra propia condición y aceptar ese colirio para que no seamos dejados en la oscuridad y que, últimamente, perdamos nuestra vida. Que Dios nos ayude, es mi deseo y oración. Amén.

Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento de pasar un momento estudiando tu vida y también entendiendo tu verdad y lo que tú has revelado para nosotros. Te pedimos en este momento, Señor, que nos ayudes a entender nuestra necesidad, que nos ayudes a entender nuestra condición y el peligro absoluto en el cual estamos. Ayúdanos a entender y que pueda ser revelado Jesús a nosotros con tal poder que no lo podamos rechazar. Señor, ayúdanos. Es lo único que te podemos pedir. Ayúdanos en nuestra condición para que no seamos dejados en oscuridad. Abre nuestros ojos para que podamos ver. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.